Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, el día de hoy ponemos a su consideración el presente dictamen que tiene como objeto establecer entre las funciones de la Comisión Nacional de Desarrollo Social emitir su opinión sobre las reglas de operación de los programas sociales vigentes con la finalidad de que ésta sea considerada por la Secretaría de Desarrollo Social al emitir las reglas de operación del ejercicio fiscal siguiente. Recordemos que de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Desarrollo Social es un órgano colegiado que funge como un instrumento de coordinación de los programas, acciones e inversiones para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social entre instituciones y niveles de gobierno. Con la reforma que hoy ponemos a su consideración, se hace énfasis en la expresión misma del federalismo al colocar la representación y concurrencia de los tres niveles de gobierno y de las secretarías de Estado que inciden en la política de desarrollo social dentro de la construcción de la normatividad operativa de los programas sociales. Asimismo, enfatizamos la importancia de que el Ejecutivo emita reglas de operación simples y precisas que coadyuven a la aplicación y operación de recursos de manera eficiente y eficaz, conforme a lo establecido en los artículos, en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Consideramos que con esta reforma se dota de información objetiva, plural y oportuna al diseño y operación de los programas sociales. Finalmente, aprovecho para agradecer desde esta tribuna el esfuerzo de mis compañeros senadores integrantes de la Comisión de Desarrollo Social para poder sacar adelante esta reforma. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora.